Hola, 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 hola. Salamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasaslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Muy buenos días, Nadia. Salamu alaikum, ¿cómo andas? Walaikum salam, Jale. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en el Cálamo. De 8 a 9 de la mañana, octava temporada, inshallah. Ya nos preparamos, si Dios quiere, para el noveno año. ¿Por qué? Porque ya estamos en noviembre, está terminando el año, se pasa rápido, como pasa la vida. Pero no rápido el programa, porque tenemos mucho para disfrutar, acompañar y además aprender. Me quedo con las manos así y ya empezamos con las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que llegó para quedarse. Nos buscan por el nombre del programa en Facebook, El Cálamo. También nos encuentran vía Twitter, @elcálamo. Nos pueden enviar un mail a elcálamoysumensaje@gmail.com. Y si no, como decimos siempre, para aquellos que no manejan las redes sociales, nos pueden enviar una carta de puño y letra de Avenida San Juan, 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Saludamos a aquellos que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar. Y además estamos en Instagram, @elcálamo. Suban alguna historia que dura 24 horas, arroben a la Televisión Pública Argentina, El Cálamo, a Nadia y a quien les habla para que podamos compartirlas siempre que se vea la pantalla de la Televisión Pública de fondo. Así somos muchos más los que nos podemos saber que estamos al aire los domingos de 8 a 9 de la mañana. Hay muchos que por primera vez nos ven, así que eso también es bueno y les damos la bienvenida. Así es. Antes que todo queremos agradecer porque se realizó el Buenos Aires Celebra Líbano. Tenemos muchísimo material de este hermoso evento que tuvimos la oportunidad de conducir. Gracias a todos los que fueron y sobre todo por el cariño. Realmente estábamos desbordados. El cariño brindado, me late el corazón así porque en cada momento que presentábamos un show, venía la gente cerquita ahí de las gradas o donde estaban las vallas para saludarnos, para demostrarnos el cariño. O cuando bajábamos con el micrófono preguntábamos, ¿cómo te entraste al evento? Por el Cálamo, por el Cálamo, por el Cálamo. Y un cariño que se nos hacía erizar la piel, gracias. Como decimos siempre, somos solo la cara visible, detrás hay un gran equipo, pero es lindo recibir ese cariño del público y sabemos que están del otro lado. Estamos súper agradecidos. Los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana. En un ratito nada más les vamos a mostrar un adelanto porque se viene el segundo mural con la técnica de mosaicismo en el Centro Islámico de la República Argentina. Estuvimos viajando mucho por Azerbaiyán, conociendo ese bello país que tiene tanto para brindar, su hospitalidad. Y hay alguien que siempre nombramos cuando finalizábamos las coberturas. Todavía queda mucho más de Azerbaiyán. Es tanto lo que hicimos que vamos a seguir mostrando, bueno, Bakú y también otras ciudades. Vamos a tener presente aquí a Rayad Aslanov, que es el embajador de Azerbaiyán en la República Argentina. Un amigo de la casa, un amigo del Centro Islámico de la República Argentina, me dijo cuando lo encontré allá, voy a ir a saludarlos al estudio, voy a estar con ustedes en el piso, así que va a ser en algunos minutitos nada más que va a estar charlando con nosotros. Y por supuesto también, como siempre, nuestro columnista Abderrahman Colombo. Ya pueden interactuar a través de las redes sociales. Sí, interactúen, compartan también videos, fotos y demás que nosotros lo vamos viralizando, no solo hoy domingo, sino también durante toda la semana. Claves para la serenidad, bueno, el Corán y como siempre aprendiendo de la mano del Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Y ahora sí, a modo de apertura, vamos a compartir una de las suras del Corán, sura 2, la vaca, el Bácara, leyes 183 a 185. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Escuchábamos como todos los domingos y a modo de apertura la recitación del Sagrado Corán. Y ahora vamos a continuar aprendiendo sobre Islam con claves para la serenidad. فاصفح الصفح الجميل. Así que disculpa a los que niegan el mensaje y trátalos de buena manera. Es parte de los derechos de la hermandad y del amor mutuo el perdonar y el pasar por alto los defectos de los demás. Muchas veces nos apresuramos en presumir características negativas de los demás, creyéndonos inconscientemente superiores a sus aparentes defectos y fallas. Pero ya que tenemos nuestros propios defectos, nuestra humildad debe triunfar sobre los pensamientos despectivos y las asunciones respecto de los demás. Dice Allah en el Sagrado Corán: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. No se elogien a sí mismos. Él bien sabe quién es realmente piadoso. Muchas veces para nosotros es un sentimiento natural ser vengativos y despectivos debido a las cosas malas que otros nos hacen. Pero aprendemos de nuestro amado mensajero de Alá, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, a perdonar y olvidar. Debemos alejar de nosotros estas emociones negativas. Los rencores que albergamos desgastan nuestro propio bienestar y nos hacen miserables. La actitud vengativa es un veneno que fluye por las venas de muchos. La venganza enferma espiritualmente a la persona, le nubla la mente y la deteriora físicamente. El creyente entiende que nadie es perfecto y que todos tenemos nuestra parte de faltas y defectos. Entiende que cualquier daño que le acontezca no habría podido evitarse ya que fue decretado por Alá. El creyente aprende lecciones de cada situación. No se enfoca en las influencias externas, sino que mira su estado interior y busca rectificarse a sí mismo. Así pues, libérate de tus rencores y perdona a todo aquel que te haya causado algún mal. Perdonar a los demás te hará más merecedor de la misericordia de Alá. Recuerda, Alá es misericordioso y perdona a aquellos de su creación que también así lo son. Claves para la serenidad. Se hablaba del rencor. Es un buen momento y oportunidad los domingos, ¿no? Que uno es como un día familiar, por lo menos en la República Argentina, que aprovechen a acercarse a algún familiar que por ahí tienen alguna distancia. Bueno, siempre es un buen momento para afianzar lazos. Recuerden interactuar a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter @elcálamo. Pausa cortita y seguimos con más. El Cálamo. Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, relató que el mensajero de Alá,
que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: ayunen cuando vean la luna nueva y terminen su ayuno cuando la vean. Si se les dificultara visualizarla, entonces completen los 30 días del mes de Sha'ban.